Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bueno, les quiero informar primero que nada que este 19 de mayo vamos a estar tocando en el Misión Dragón. Va a haber un fun party. Vamos a tocar nosotros a las 10 de la noche. Va a haber más bandas, va a estar la Cachimba, Delusion. Va a haber DJ también, pues espuma, pues fun party acá para que te lleves acá traje de baño y llevas a tu novia. Va a estar chido, la verdad. 19 de mayo en Misión Dragón, Mexicali, Baja California. Y me pregunta para que si cuándo voy a ir a San Luis Río Colorado. Ah, pues mi banda va a ir el 1 de junio. 1 de junio. Y pues yo voy a estar conduciendo la fiesta. Bueno, aparte de tocar ahí, voy a estar conduciendo toda la fiesta. En el micrófono ahí, como que hice yo en vivo, pues. Algo parecido, pues, pero como voy a estar ahí dirigiendo el concurso de camisetas mojadas. Por si quieren ir ahí, la cotorreal ahí, para que lleven a su. Pues va a haber alberca y todo el rollo. Se llama el Club Campestre. Empieza desde las 8 de la noche para que lleguen puntuales, va a haber sorpresas y todo el rollo. Y un saludo para Francisco, que es el organizador de esa tocada. Y también les quiero informar que ya salió el disco de mis amigos del grupo Adicción Norteña. La verdad es un disco que está, pero cabrón, si te gustan los corridos acá enfermos, acá corridos alterados, acá. Bueno, yo sé que a muchos no les gusta, pero pues por los que les gusta, la verdad, el disco está bien chingón. Aquí abajo voy a dejar para que lo descarguen. Vivo mochando cabezas, es mi religión proteger mi cartel. Los mandamientos se respetan, si no encapuchado llego a aparecer. Sádico lo he comprobado, porque me convierto en un monstruo enrabiado. Que me protege donde ella camina, su sombra me cuida. Soy un desalmado que vive matando a la orden del jefe. Sigo destazando, arriesgo mi vida. No temo a la muerte, yo confío en ella y eso me hace fuerte. Me da su poder, yo sé que ella existe. Un cuerno en la mano, ella no resiste. Le gusta que mate a los que no merecen. Y aquí sigo vivo a la. Mira que pronto olvidaste a mi amor. Y yo tanto que rogaba que volviera. Hoy me encuentro triste y solo, eso es lo peor. Y en pedo y hasta el fondo trago las botellas. Hundido en mi fracaso no puedo olvidar. Pues sin tus besos y caricias solo me da por tomar. Mi vida sin tu amor no sé si será igual. Como su clase el camino desapercibido para el enemigo. Con un negro chivo yo los aniquilo para el más allá. Que soy favorecido por la Santa Muerte y es la que me cuida, mi ángel de la guarda, me cuida mi espalda, mi amiga en batalla. Hay peligro, yo no temo, aunque el riesgo es muy grande. Soy como su sombra cuando me ven y es muy tarde. La miro sonriendo en los ojos del enemigo, cuando estoy a punto de tronar en mi cuerno de chivo. Tengo un pacto con la muerte, mi parte es de amarla. El rey es de proteger. Yo soy como el ángel negro que carga la muerte para el que la debe. Un barret rifle 50 me cuida la espalda y también varias gente. No se me pongan de frente menos de mi espalda que encuentran la muerte. Soy gente maldita con los que meritan, soy gente del mañana. Zambada para el que no sepa, soy fiel a Ismael. Ámame, ámame como quieras, pero ámame. Te ofrezco amor sincero, un cariño verdadero. Yo no miento al decirte que me muero por tu beso. Te mueves con el estilo cuando te cuelgas al tubo. Enséñame las chichis y brinca como tú sabes. Si las pones en mi cara te daré lo que tú quieres. Chiquita, bonita, estás como tú quieres. Sabes que tú me gustas, quiero darte una cosa grandota y bien dura como una macana. Y si no me lo crees, ven y chupa esta banana. No pa' nada, me apito, no soy. Sí, te puedo escribir cancioncitas de amor, pero una mujer como tú no se merece que le ande con mentiras, que le ande con rodeos. Y yo sé que lo que quieres es que te metan los dedos. Yo sé que te gustan mucho los corridos, 500 balazos de Chapo y sus amigos. Sé que tú no tienes miedo porque soy de Sinaloa. Si lo único que tú quieres es que te pique la cola. Mueve la cadera. Aquí abajo también te dejé la página oficial para que descargues sus canciones. Bueno, yo lo subí en archivo RAR para que fuera más fácil, porque así descargas las 10 canciones de putazo.
La verdad, se están yendo para arriba mis compas del grupo de Adicción. Me da gusto, la neta, tienen corridos bien chidos, la verdad. Pues suscríbete a su canal. Van a estar ahí regalando discos y el canal lo voy a dejar aquí. Y pues la verdad, ahí están todas sus rolas. Espero que te gusten. Y también les quiero decir, bueno, ahorita para que no me vayan a preguntar de dónde son. Bueno, yo creo que ya había dicho, son de Los Ángeles, pero van a estar aquí en México. Bueno, yo sé que ojalá y los apoyes, en serio. Su página oficial de Facebook también es ahí para que le des like. Y pues agrégalos ahí para que cotorres con ellos, la verdad. Apóyalos, la neta, apóyalos. Y me están hablando. Bueno, también les quiero decir, un amigo mío que hace videos, aquí mi compa el Maldad. Es un vato que, la verdad, no tiene los suscriptores que debe tener porque pues apenas está empezando, pero la neta merece muchos más suscriptores. Es amigo mío, vamos a estar haciendo un video juntos. Pues él hace sus videos así. Pues llamamos así, como el de los encantados, los correteados. Después ya como los 13 años lo seguías jugando, pero ya porque te prendían a ti como hombre por tener tantas hormonas y cualquier cosa, si te tocaba una morra, si tenías una erección. Y ahí es cuando empiezas a ver ya las diferencias más marcadas. Voy a decir algo que les va a doler a cualquier chica, pero cualquier hombre cuando conoce a una mujer en cualquier espacio físico piensa cómo cogérsela, güey. Les castre o no, es la neta, güey. Así de puercos, cerdos, sexistas, como quieran llamarnos, somos los hombres. Veamos a una mujer y la imaginamos desnuda. Probablemente si tú me miras, grita una mujer en la calle, ay mamacita, qué culo y cosas por el estilo, no se sientan especiales, güey. Si nada más eres más que un culo y chichis para el vato en ese momento. Por eso los hombres que, vaya, tienen relaciones serias, tienen novias, es porque tienen algo más que les seduce que una cara bonita o un cuerpo. Hay algo que las mueve, en este caso una mente inteligente, bonita, con la cual tratar. Pero hay ciertos problemas con los que se detecta cualquier novio, hombre. Por ejemplo, una es salir con una chica. Ay, pues no sé, a donde tú quieras, o sea, me da igual. Pero no es cierto, no les da igual, porque no es lo mismo llevarlas a un pinche café que no pasó, creo que, la prueba de salubridad, a llevarlas al café 8:30 o llevarlas a un cafeto o un Starbucks. Bueno, van a decir que tiene mal el cafeto o el Starbucks. Si te sale una pinche morra de esas interesadas que dice, no, pues yo quiero un marido nada más para que me mantenga la chingada, se va a fijar un putero si la llevas a un cafeto o un Starbucks. Si la llevas a un Starbucks va a decir, oh, tiene dinero. Si la llevas a un cafeto va a decir, puta, me llevó en un lugar más pobre, que el café vale, el frappe vale a la mitad de precio, ¿no? Puede ser eso, igual te puedes aventar un pinche coto de que no, yo estoy en contra de las corporaciones yankees acá. Y si es una morra panquilla, se va a impresionar. La otra, y este es un dato muy importante para todos los hombres, igual a ustedes, chicas. El insulto más cabrón, más pesado que le puedes hacer a una mujer, no es decirle, eres una pinche puta, eres una perra, la verdad, nada de eso, güey. Es algo muy sencillo. Dos palabras, güey. Estás gorda. Es una persona muy culta, la verdad, me entretiene. La verdad, a veces no hace mucha comedia, pero la poca comedia que hace es graciosa, pues a mí me da risa. Pero la neta, sí es algo muy interesante. Es algo de que, para que te agarres un cafecito así, acá, tomando, acá. Está chido, la neta, me gusta y está muy entretenido, no te aburre ni nada. Sus videos duran, pues algo como 15 minutos, 20. Pero lo que está hablando es algo muy interesante. Habla del gobierno, habla de un chingo de cosas que la verdad, si hay cosas que no sabes, te vas a enterar de muchas cosas con él. Suscríbete a su canal, le voy a dejar un video aquí para que lo vean. La verdad está muy chingón, la verdad. Y le quiero mandar saludos a Daniel Flores, a Jorge Alejandro, a Barbie LM, Barbie Peligrosa, para Ricky Beltrán y para Alfredo Perea. Y para mi compa Armando Leal, para Julio Chávez, Julio César Chávez, para Jorge Arbizú, mi compa el Volkswagen, para Rafael, para Luis Ángel. Y para todos los que ven mis videos, luego les voy a informar cuando voy a hacer otro Steadcam. Había pedido que compartieran el video, no lo han estado compartiendo. Pero bueno, ahí como no creyendo poco a poco, ya vamos en los 420, ya nos falta poco para hacer otro Steadcam. Yo creo que lo voy a hacer como en 2 semanas más. Pero va a estar chingón, la verdad, y los voy a decir con tiempo para que unos lo puedan ver en vivo también. Y ya saben que yo soy el Grifo 13, compas. Le sacan, hombre, compa, que le voy a andar sacando a la verga.